Buenas tardes, mis preciosuras. Bueno, me hago con un vídeo, sí, un videíto. Hemos ido al Primark de Plaza Cataluña, ya lo han abierto y yo estaba deseando de ir, deseando de ir. A ver, ¿qué deciros? No había mucha gente, había gente, pero no había mucha gente, ni había cola, estaba todo muy bien ordenadito, o sea que muy bien, la verdad es que muy bien, no había aglomeraciones de gente, se estaba bien, se estaba bien. Evidentemente, cuando en Barcelona empiece el boom de los extranjeros otra vez, pues ahí no se va a poder estar, porque es grande, tiene cuatro plantas, me parece, una, dos, tres, cuatro plantas me parece que tiene. Está muy bien, va por secciones, la verdad es que está muy bien, ¿eh? El Primark está súper bien, me ha encantado, me ha encantado. Bueno, a mí es que el Primark en general me gusta mucho. Y digo, bueno, pues voy a hacer la, ¿cómo se llama esto? El videíto para que lo veáis, para las cositas que me he comprado. No se puede probar nada. Hay 20 días, me parece, 21 días o 22 para cambiarlo. Se puede cambiar cuando llegas a casa, te lo pruebas, si no te va, lo cambias. Pero allí no se puede probar nada, ¿vale? Luego las cajas están muy bien, hay un orden de cola muy bueno, hay 15 cajas abiertas, o sea, todo correcto. Yo lo he visto todo muy correcto. Hay dispensadores de esos de hidrogel, hay de todo. O sea, se está bien, está bien. Lo único, tienes que llevar mascarilla, evidentemente, como todos los sitios que son cerrados. Y bien, bien, ¿vale? La cola no era muy grande, iban por persona, hay unas mamparas, o sea, bien, yo lo he visto todo muy correcto, muy bien. Bueno, a ver, lo que me he comprado esta mañana, he estado en Primark, luego he estado en Primor, luego he estado en... ¿Dónde más he estado? Ah, he ido al Lidl a comprar las mascarillas estas que han sacado, que son tan chulas, que me han gustado mucho, son solidarias. Y a ver, yo tenía muchas ganas, cuando ha dicho la Belén Esteban que sacaba el libro este de recetas, que eran recetas como caseras de toda la vida, pues yo he comprado el libro, ¿vale? Lo he comprado, está bastante bien, bien explicado, los tiempos, hay un poquito de todo, la verdad es que me ha gustado. Viene con la revista Semana, con la revista Semana, y me ha costado, aquí pone 9,95, pero no es cierto lo que cuesta, cuesta 6 con algo. No lo pone, pero me ha costado 6,95. 6,95 me ha costado, pero está bastante bien, o sea, y la verdad es que está muy bien explicado, paso a paso, cosas fáciles, o sea que sí, me ha gustado. Y cuando lo vi que lo sacaba, lo quise comprar. Vale, 6,95 me ha costado. Luego he ido al Lidl, ¿vale? En el Lidl he comprado las mascarillas estas solidarias, ¿vale? Valen 3,99, tienen 10 lavados. Y yo me he comprado esta, bueno, he comprado este modelo, había dos modelos. Este modelo, este es muy bonito. Vale, este es el que más me ha gustado. ¿Ves? Va así. Y es muy mono, es con unos labios, es muy bonito. Así para salir de la rutina de la otra, de la verde, de esta, que la tengo aquí en la mesa todavía. Porque esta ya estoy hasta el moño. Parece de enfermedad esa. Oh. Y esta la veo muy bonita y me ha gustado mucho, ¿vale? Esta, la otra, se puede lavar, ya os digo, 10 veces lavadas tiene. Esta, lo que he visto es que una de las gomas está muy ancha. No sé por qué está muy ancha. Estas de topitos, pero las gomas son muy anchas. O sea que estas gomas hay que ponerles un nudo porque yo no sé por qué estas gomas están dadas de sí. No lo entiendo. Ah, está muy, lo he hecho muy grande, lo he hecho muy, muy apretado el nudo. Bueno, la cuestión que es una de topito y otra, había otra que no sé de qué era, no sé si era otro dibujo, pero yo he comprado esta, digo, vamos a, esto no va bien, bueno, sí, más o menos, ¿vale? Estas de topitos, sí, más o menos, hoy si no me estoy tapando la nariz, ah, sí, vale, estas de topos y la otra es de labios con corazones, ¿vale? 3,99 me han costado, muy monas, la verdad, a mi hija dice que le gusta más esta que esta. La verdad es que está muy bien y como se puede lavar y pone aquí a Gata Ruiz de la Prada. ¿Vale? Aquí en el reborde de este. Bueno, ya está. Estas y luego las que tengo quirúrgicas y ya está. Ya no voy a comprar mascarillas porque esto no es cuestión de hacer colección de mascarillas. Porque llegará un día que ya no nos la pongamos y se va a quedar ahí. Entonces yo dinero en mascarilla la verdad no me voy a gastar. Me gastaré lo justo. Vale, luego en Primark.
En Primar le he comprado este regalito a mi hija porque ya no ha podido venir, quería haber venido, pero está con lo de la selectividad, está un poco complicado el asunto ahora, está estudiando y no puede. Y me ha dicho, le he dicho yo, te voy a comprar un regalito. Y dice, vale, y le he comprado esas zapatillas, son monísimas. Estas me han salido, me parece que han salido a 5 euros. Así que te lo pone, que está por aquí esto. Ahora. Ah, no, 4 euros, 5 no, 4 euros me han costado. 4 euros, mira, son así de peluchitos, son de verano y son así en un color rosa, es muy bonito. ¿Ves? Pasa que esto estorba un poco aquí para enseñarla, pero bueno, ya ven más o menos cómo son, son así de pelito y son muy monas, son así como de plástico así, son muy monas, habían en grises y estas, pero digo, mira, estas son más, como más alegres, ¿no? Vale, ¿qué más me he comprado yo? Vale, me he comprado esta camiseta, yo la quería haber cogido de tirantes normales, pero no había, yo no he visto por lo menos, y me la he cogido esto como si fuera tipo encaje, ¿veis? Que va así como encaje. Bueno, pues es así, es con cuello pico, yo lo uso mucho para cuando llevo transparencias, pues si es negro, pues llevo negro. Me he cogido la talla L y me ha salido a 3,50. Vale, es muy mona, es normal, para, yo lo uso siempre para abajo, para las transparencias y esto, y es de cuello pico por detrás y por delante lleva el encaje, bueno, lo lleva por detrás y por delante el encaje, ¿eh? Lleva por aquí encaje y por aquí encaje, una básica, vale, y esto pues es gracioso porque lo lleva con un encaje también, pero es una básica normal y corriente de tirantes. Ya os digo, yo cuando me pongo cosas transparentes y todo eso, pues entonces siempre llevo una camiseta negra debajo de ese tipo. Vale, luego me compré unos pantalones de estos, mi hija dice que son de tiro bajo, no sé, me los probaré. Vale, es la 42, la que yo uso, estiran bastante, son bastante elásticos, me los probaré cuando esté menos sudada, porque ahora mismo estoy súper sudada, ¿lo veis? De pitillo, que es como a mí me encantan. Vale, normalitos, unos tejanos normales y corrientes de este colorcito, su bolsillo, bueno, con lo típico pantalón, ¿no? Típico tejano. Vale, pero si me van pequeños, pues nada, los cambiaré por otro modelo. Vale, luego me compré otros en negro. Yo en el Primar siempre me compro pantalones porque me gustan mucho. Vale, me he comprado estos en negro, básicos, normales y... Ah, eso no os he dicho cuánto me han costado. Estos me han salido a 13. 13 euros. Lo que no puedo perder es el ticket porque como lo pierda me quedo sin campo de cambiarlos. Estos básicos, normales y corrientes de pitillo, lo mismo. Vale, normales y corrientes de toda la vida. Vale, y estos me han salido... a 13. A 13 euros. Vale, los normales y corrientes. Y luego me he comprado unos en rosita, porque mirad la camiseta que me compré, bueno, el blusoncito que me compré el otro día, que ya lo enseñé en unas compras, y este rosita pues me va a quedar muy bien con este blusón. Es más o menos los mismos tonos y me va a quedar muy mono. Es así lo mismo, ¿vale? La talla 42 y este me ha salido a 9. 9 euros, ¿vale? Muy bueno así, también es elástico, talla 42, lo mismo. Luego con la calma me los probaré y es, ¿vale? Pitillo, es lo mismo. Pero en un rosita así, ¿vale? Que me hace bastante conjunto con lo que llevo, ¿veis? Esta blusita lleva así tonos como rosita y me va a quedar mono. Es por detrás, es lo mismo, es un tejano normal y corriente. ¿Vale? Luego me los probaré con la calma cuando me duche, porque ahora estoy súper sudando. Vale. Eso me ha costado 9, ya os lo he dicho. Vale, luego me compré mallas, porque cuando empiezo a trabajar necesito mallas para trabajar, ¿vale? Mallas negras. Me compré unas el otro día, pero eran a media pierna, entonces esas no me sirven, tienen que ser mallas enteras. Han costado 3, son las que yo normalmente me compro en Primar, 3 euritos. Y son mallas normales, ¿vale? Me cogió la mediana, que es la que yo uso, y ya está, las mallitas normales. Vale, normal y corriente.
me he cogido dos. Porque digo, así ya las tengo y a veces me la pongo también para estar en casa. Esta época que estoy en casa bastante, pues me las cojo y me las pongo para estar en casa. ¿Veis? Y la otra. Que es lo mismo. Lo mismo, solamente que una bueno, las dos en negra. 3 euros, ¿ves? Lo mismo. Y esto para trabajar a mí me va muy bien. Como llevo incluso la casaca esa negra, tengo que ir toda de negro, pues eso. Luego he comprado unas almohadas, ¿vale? Que necesitaba. Porque yo tengo un nórdico que es en color negro y blanco. Y luego si le das la vuelta es en blanco y negro, ¿vale? Entonces las almohadas sean en blanco y negro. Y una de las almohadas se me rajó. Porque las metí al lejía, queda muy claro, se me rajó. Entonces la otra también estaba muy fea, la tiré. Entonces pues digo, pues mira, como blanco y negro combinan, pues las almohadas las pongo en negro. Y entonces así ya tengo el juego. Vienen dos almohadas, me ha costado 4 euros. O sea que no me ha parecido nada cara. Vale, lo pone aquí, 4 euros. Y ya está. Ya se hago el juego de combinaciones. Pongo, por ejemplo, un nórdico con blanco y negro y los almohadones en negro y queda combinación. Y luego me he comprado mascarillas. Deciros que quien vea, si veis en otro canal que es de Ventana Indiscreta, es el canal de vlogs, habréis visto que he probado una mascarilla que es de máscara, ¿vale? Que es que toda te pones, lleva los ojos, la boca, todo. ¿Vale? Es la primera vez que yo la he probado, me he quedado súper mega encantada con esas mascarillas, súper hidratantes, súper bien, tiene mucho líquido, me han servido para 2 veces, la piel me ha quedado súper como nueva, o sea, me han encantado, las recomiendo. Yo es que había oído hablar muchas malas reseñas de las mascarillas de máscara y para nada, me han encantado, preciosuras. Me he comprado esta, que me han costado 90 céntimos, súper baratas, y pone que es como... Ah, no, como de relax ponía, ¿vale? Es esta azul, mirad el precio ahí, y es de máscara, ¿vale? Ya os diré en el blog cómo me quedan, porque yo ahí me las pruebo y todo eso, y entonces ahí veis mis reseñas de después. Pues digo, pues están bien, pues están mal, pues esto... ¿Vale? Ahí es donde yo hablo, o en productos terminados, cuando hago vídeos de productos terminados, pues ahí explico cómo me han ido las cosas, ¿vale? Pero si me veis en los blogs, Ventana Indiscreta, os invito a que vayáis para allá, ahí lo veréis el día a día que yo hago mis cositas y me voy probando a veces mascarillas, productos y lo voy comentando, ¿vale? Una es esta, 90 céntimos, y esta que me ha encantado, que es de perlas. Mirad, ¿ves que lleva las perlas aquí? 90 céntimos. Me ha encantado. Y pone que es eso, perlas, ¿vale? Que te queda como una cosa perlada. Y me ha encantado y también es de máscara. Ya os digo, os recomiendo muchísimo las de máscara. Mucho, mucho, me han gustado mucho. Vale, ¿y qué más he comprado yo? Ah, vale. He comprado esa máscara, este acondicionador del pelo. Había muchísimos, había unos azul, un azul, había el champú, había los acondicionadores, bueno, la cuestión, había un montón, ¿vale? Pero yo por probar, porque... Uy, huele muy bien. ¿Qué huele? Está cerrada, ¿eh? Está cerrada, pero está... huele. Uy, huele súper bien. Bueno, pues ya sabéis que en productos terminados, o si miráis mi blog, pues ahí lo sabréis. Ha costado 1,50 €. Y la verdad que he escuchado hablar reseñas de esos productos y están bastante bien, porque estos productos yo creo que han salido nuevos. El acondicionador, volumen, no sé qué pone, es que lo pone en inglés. Pero huele súper mega bien, y estaba el champú. Si me gusta comprar el champú también, ¿vale? Porque por 1,50 € la verdad es que es súper grande. Tiene 250 mililitros, ¿vale? Y la verdad es que el packaging es buenísimo. A ver cómo funcionan. Ya os explicaré, porque estamos a punto de acabar la que tenemos puesta. Y cuando acabe pongo esta. A ver qué tal. ¿Vale? Cositas muy chulas, ¿eh? Vale, luego he ido a Primor. A ver, en Primor es que me han regalado un perfume por mi cumpleaños, preciosura. Sí, porque ya sabéis que fue el 13 de mayo. Estábamos confinados, no podíamos vernos. Y mis hermanas me han hecho el regalo de un perfume. ¿Y qué perfume? Por primera vez en mi vida yo tengo un perfume de la marca
original, es Miss Dior. Ya sabéis que yo iba loca detrás del Miss Dior, me compré en equivalencia, ¿cómo se llama? En Zara. Me lo compré en, no me acuerdo cómo se llama, en Clon, ¿vale? Pero entonces ellas me han regalado este y estoy súper mega contenta porque es la primera vez que yo tengo un perfume, lo que se dice, de marca, ¿vale? Yo nunca había tenido perfumes de marca. Mirad, es chiquitito, pero yo súper contenta. Huele súper bien este perfume, me encanta. Vale, ahora. Uy, me he hecho para donde no era. Ahora. Huele divino, preciosuras. Miss Dior se llama Blooming Bouquet. ¿Vale? Este es el que a mí me gusta. Hay varias fragancias diferentes, pero lo que me gusta a mí es este. La fragancia más clarita, ¿vale? Es el rosita más claro. Huele delicioso, preciosuras, huele delicioso. Yo estoy súper encantada con mi perfume, súper encantada, ¿vale? Entonces yo después he ido a Primor también, porque había visto en Maquillalia, en la página web, había visto una, a mí en el Facebook me salen, y habían salido unas paletas nuevas, ¿vale? Pequeñitas. Y luego lo miré en Primor y estaba en página web, pero no sabía yo si estaba en tienda. Entonces he ido a la dependiente, le he preguntado y me ha dicho que sí, que las tenían, que le faltaba una, que estaba, había dos solamente. Digo, bueno. Y me han costado 2,99. Mira, son estas. Ah, las abro y las enseño. Estas son nuevas, ¿eh? Le he preguntado, digo, son unas paletas de W7 que han salido nuevas. Dice, ah, sí, míralas. Dice, pero falta una. Son tres, falta una. Vale, ahora las abrimos. Es que me gustaron muchísimo, cuando las vi me encantaron y digo, ay, yo las quiero. Mirad qué bonitas que son. Tonos tierra y tienen brillantitos, tienen mate, tienen 1, 2, 3, 4 brillantes, 1, 2, 3, 4, 5 mate. Ya sabéis que yo soy la de los brillos, que me encantan, y mirad qué pigmentación tiene. Vamos, que me encantan. Y 2,99 está súper mega bien. Es de W7, es de esta marca así. Y por aquí pone los tonos. Pero vamos, que están súper bonitos, ¿eh? Están súper, súper bonitos. Y se llaman Bare High. Ay, yo no lo sé decir en inglés, ¿vale? Es esta. Y luego me he comprado esta. Que esta también es preciosa, mirad qué bonita es. Tonos así, otoñales. Mirad, vamos a probar esta, a ver qué tal. Mirad qué bonita, no me digáis. Es súper bonita. No sé si se aprecia mucho. Muy bonita. Súper bonita, me encanta. Vale, entonces me he comprado estas dos. No, 2,99 cada paleta. Súper monas. Y se llama igual. Vale, ahí. ¿Vale? Esta y esta. Y faltaba una que ya me la compraré otro día que vaya, a ver si la tienen. Y así tengo la colección de las tres. Bueno, pues yo creo que os he enseñado todo. Luego le han dado muestras a mis hermanas cuando me han hecho el regalo. Le han dado muestrecitas de estas cremitas de aquí. Le han dado esto, que lo tengo que leer con calma, y no sé lo que es, pero lo tengo que leer con calma. Le han dado unas bolitas de estas, que las he abierto yo para ver qué eran. Y son dos bolitas, no sé, esto lo tengo que leer yo con la calma. ¿Ves? Ahí. Vienen dos. Eso con la calma lo leeré yo, porque no sé lo que es. Y ya está, le han dado otra muestrecita de estas. Esto lo toqué leer yo, es de la marca Lancôme, no sé qué será. Bueno, preciosuras, pues ya no me enrollo más. Estas han sido mis compras, espero que os hayan gustado. Yo con mi ilusión de mi Primar, yo ilusionada con el Primar, me ha encantado el Primar, me ha encantado. Y ahora pues lo tengo mucho más cerquita que el de Diagonal Mar, que me toqué trasladar demasiado lejos para llegar a él. Este estaba pues en el centro de Barcelona, está al lado de la Rambla.
Está al lado de Plaza Cataluña, que es el centro de Barcelona, y la verdad súper contenta yo de tener el Primark tan cerquita cuando pueda bajar a Barcelona. Bueno, espero que os hayan gustado. Voy a subir el vídeo súper rápido para que lo tengáis rápido, rápido y veloz. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os hayan gustado. Ya me lo pondréis en comentarios.